La misión. Y la silla no la sacó. Un machete en la misión. Cháteme. Desgraciada. No me es para. Ya va a salir diciendo. Hay que cambiar de tema. Desgraciada. Ajá, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, todo bien. Oh. Vaya, venimos por una misión. Es que el 24 queremos. Bueno, no sé si veo en vivo o he escuchado algo. No, vaya. El en vivo no lo vi, la verdad. He visto los otros videos. Ajá. Vaya, la cosa es que ayer hicimos un en vivo, tuvimos un en vivo y empezamos a decirle a la gente de que si querían colaborar para una ayuda más aquí en Agua Fría. Y entonces la gente estuvo de acuerdo, así que gracias a Dios se va a llevar a cabo. Sería el 24. La diferencia es de que esta vez no vendríamos nosotros de casa en casa, sino que tendría que organizar a la gente para que se muevan allá a la cancha del Jocotillo. Hasta allá abajo. Martillo ahí. Martillo. Okay. Entonces a la cancha de allá, porque lo que tenemos pensado es traer tarimas, traer todo lo que hay, los canopis y todo, montarlos ahí, un montón de cosas. Y hacer un evento, no así nomás, sino que también para los niños, porque ahora sí vamos a incluir los niños y vamos a darle regalo a los niños. Entonces habría una fiesta infantil, payaso que solo borracho es chistoso. Hay que ¿cuántos te vas a echar? ¿Cuántos te vas a echar? 12 fueron, va. Le vamos a echar unos 12 para que sea chistoso y para que nos hable la burguesía del país. Entonces, la idea es tener un evento ahí para los niños también y que, bueno, por ahí también sin promesa, pero ojalá que sí, también refrigerio para los niños, aunque sea para los niños. Qué bueno. Entonces, sería de una forma más organizada, porque ahora sí tendríamos que tener un listado de la persona que va a recibir la ayuda con el DUI, una por familia o por hogar. Entonces, la persona que se anote es la que tendría que llegar allá, hacerse presente para recibir la canasta, digámoslo así, de víveres. Se va a entregar contra DUI, o sea, tiene que llevar el DUI la persona y comprobar que es ella la que está anotada para entregarle. Si no lleva DUI y no llega, pues tampoco se le entrega. Uh-huh. Igual para los niños, también habría juguetes, pero solo para los niños que se hagan presentes. Si el niño no está, tampoco se valdría que digan, sí, yo tengo cinco niños. Yo tengo cinco niños, o para mi primo, para mi prima, o para mi sobrino, para mi sobrina. Es de llevarlo. Es de llevarlo, exacto. Bueno. Es abierto para los niños y niñas, pero sí tienen que estar presentes. Sí, sí, sí. Así que queríamos pedirle su ayuda, a ver si usted nos ayuda acá. Con todo gusto. Vaya. A la orden. Sí. Yo sabía. Por eso tenía la necesidad de venir, viejo. Por eso que. ¿Debo hablar donde usted? En directo. No, de verdad. No es que nos habían dicho, va. Y también que nos gustaría saber un aproximado de cuántas familias, cuántas canastas cree usted que se. Un pequeño censo de casas. Pero ahorita que ya tiene una idea usted. Sí, porque la vez pasada lo hizo. Son como 220, son. ¡Ah! 220. No alcanza. No es grande, porque igual como se tomó en cuenta, ustedes se acuerdan cuántos fueron los que vinieron la vez pasada. Va a tocar que vender más guineos. Y miel. Todo sea por los niños. Es cierto. Y lo que salga ahí para la ayuda. Uh-huh. Todo sea por los chiquitos. Sí. Sí, porque no, son algo, pero. Algo así es el que le estoy dando yo ahorita, ya, uh-huh. Ya escrito. Pero vaya, para también ser un poco específicos y también reducir ese número, es de que vamos a buscar la gente que sí necesita. Por hogar, tú solo. La que sí necesita. La vez pasada pasaron, de que como yo les decía, aquí tanto, y llegaba otro, y yo sentía bien raro decirles no. No, exclusivo. Entonces. Pero esta vez sería... Solo que está anotado. Lo que usted uno sepa. Por vivienda, digamos. Vaya, es que siempre vamos a ver lo de antes también, de que si en la casa viven los dos papás, ya están señores, y está la hija que es madre soltera y tiene ya sus niños, uno o dos niños,
pues se considera como otro hogar. Otro hogar. Entonces, eso siempre. Sí. O digamos un viejito, una viejita que viven solos. Sí. Entonces también se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque no tienen tal vez nadie que les ayude. Entonces siempre la idea sería clasificarlo así, por hogar. Pero ya que digamos dos señores de 50 años tienen a dos huevones de 25 años viviendo ahí, tampoco les va a dar uno a cada hijo que no trabaja, porque pues sí, tal vez cuesta conseguir trabajo, ¿verdad? Pero obviamente los papás tienen que compartir con ellos porque no tienen un hogar separado. O sea, si están solteros como hombres o como muchachas, pero que viven todavía con los papás, se considera dentro del mismo hogar de los papás. Pero si ellos ya tienen su hogar, ya tienen sus hijos, entonces se considera ya aparte. Entonces, pero sí enfocado siempre en las personas de más bajos recursos. Los que no tienen posibilidades de nada, pues, o lo más básico. ¿El listado para cuándo más o menos ustedes lo requieren? Porque no está difícil. No está difícil. Sí, no está difícil. Va, el martes quedamos, porque allá abajo vamos a incluir obviamente a los Ocotillos. Entonces, nos va a ayudar ahí don Fito y Mario. Entre los dos van a sacar el censado allá abajo. Uh-huh. Entonces, quedamos que el martes vendría el diablo a recogerlo. Uh-huh. Pero este caserío es más grande, así que... no sé si para el martes estaría listo o necesito más días, no hay. Te creo otro día más, de igual manera, el mismo día quedamos nosotros y quedan ustedes. Uh-huh. Entonces sería una de las ideas. Si usted dice que para miércoles, porque se los hago en WhatsApp o se lo envío o sea, en papel. Por papel para revisarlo después. Sí, porque en físico. Porque tendríamos nosotros que revisarlo y pasarlo ya a nuestras hojas con el nombre de la persona y el DUI. Uh-huh. Ah, está bien. Cuentan conmigo. Okay. ¿Para cuándo más o menos cree que lo podría tener? Sin prisa, porque tampoco, también tenemos un poquito de tiempo. Puede tomarse un día más, porque acuérdense que también están trabajando y hay cositas que hacer. Hay que tomar en cuenta eso. Digo yo que como ahorita hay un poco de trabajo, pero ya entre lunes, martes, miércoles estamos un poco desocupados. Digo yo, miércoles. Miércoles, ya está. Sí. Ah, pues podría venir ese día, para que también... De igual manera tenemos el miércoles nosotros el resumen de nosotros allá abajo para entregarle sí, un solo, una sola vuelta. Una sola avenida. Va a venir una sola ruta. Sí. ¿Esta sí arranca? No, tampoco esto no arranca. No, hombre, qué bueno, de verdad que siempre nos han tomado en cuenta. Les agradecemos de verdad sí. A ustedes y a los suscriptores, va, porque también ellos... Sí, ellos son los que hacen bastante posible esto. Bueno. También nosotros ponemos ahí un poquito, pues, pero ellos son los que la iniciativa, exactamente. Nosotros somos manos de obra. Barata, por cierto. Bueno, ya ven, ¿cómo les digo? Entonces, aproximadamente, ¿como cuántas? Como unas 200. ¿Cree que se van 200? Es que me acuerdo que la vez pasada que vinimos 160, parece que repartimos. ¿Cuánto fue que les dije? 160. Aquí ahorita no me recuerdo muy bien. Y es que estaba viendo un video que decía ahí que se fueron 160 canastas. Pero no sé si fue solo aquí arriba, o venía incluido lo de abajo. Vaya, pero lo más claro va a ser que cuando yo le tenga el listado. Ajá, sí. Porque ustedes van a ver allí, claramente yo les digo, voy a tratar la manera de hacerles bien eso. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, porque yo no me acuerdo si fueron 160 de verdad o fueron 200. Uh-huh. No, acuérdate ahí. No. Y que a ver no fue censado, sino que fue nomás casa por casa. Casa por casa. Y la gente, es que traíamos... 250. ¿Cuántos traíamos? 250. Pero sobraron. Casi. 250, ajá, tal vez traíamos 250, pero no. Sí, fueron. Sí, pero el conteo fueron... Si hubo el dato formal, pues los laureles, porque así estaba ya todo... Ya cuadrado. No, pero yo me refiero a cuántas traíamos esa vez en los carros cuando veníamos. Porque traíamos a conteo. Al final se fueron un poquito más de lo que traíamos, sí, pero porque fueron a traer. ¿Cuánto? Fueron a traer 60 más. Traíamos las 200 y se fueron a traer. ¿Cuánto? 60 más. Pero fue por todos los caseríos de abajo y acá. Vaya, traíamos el lino que agarraba como cuánto, como 60. Y el Kia nuevo. Ni estaba, creo yo, todavía. No, 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 no,
Los dos monstruos. Pero también traíamos dulces, traíamos las cosas. Comida de chucho que no traíamos. Comida chucho. Lo que todavía faltaban de allá, supuestamente. Uh-huh. Vaya, entonces sí. Para tipo miércoles ya sabríamos, ¿verdad? Sí, miércoles ya la tengo. Ok. Sí, okay. Ojalá que alcance entonces. Ya va a ver. Sí, ya va a ver que sí. Y fíjate que a veces hasta por reto. Hasta abunda. Ganaste por reto, viejo. Ah, o sea, le metemos más. Para nosotros nada imposible. Parece que todavía hay gente que. Para nosotros. Para Dios, porque para nosotros. Pero también parece que todavía hay gente que todavía. Ni pensás en Dios, ni más. Sí, pero la única manera así como que sí o un en vivo. Y ir a vender plata. Bueno, pero sí faltan algunos que se van a unir lo más probable. Comiendo del volado. Dale. Ay, una no. Prueba. ¿Va que está bueno? Ni aturre la cara. Ah. Me gusta. Y pregunta entonces, Víctor, si hay 200 casas, ¿como cuántos niños? Ah, niños hay bastantes. Lo multiplicamos, los 200 lo multiplicamos por 6. Por 3. Por 7. Multipliquémoslos por 3 o por 4 mejor, porque como aquí. No hay caso, Víctor. Cada familia tiene sus cuantos niños. Va. Y cree que, la otra pregunta sería, ¿cree que todos los niños y adultos bajen hasta allá? Porque vaya, de la información que tiene que darle la gente, si no va, no recibe su ayuda. Aunque esté anotado, pero no se recibe la ayuda. Igual el niño, si el niño no está presente, tampoco recibe el juguete. Sí, no, pues sí. Eso sería importante. Ah, bien, yo digo que la gente siempre, al saber de que hay algo, pues... Siempre va. Sí, se van a rebuscar, pues, ¿cómo? Que no hay necesidad. Ah, que 24. Sí, pues sí. Y el 24. Imagínense, pues. Rápido pasa el año, va. Sí, hombre, rapidito. Tantas cosas que me dejó este año. Ah, muchas cosas. La hasta la Katherine te dejó. ¿Tiempo le quedó de tener? Este año. Entonces, ¿cree que van todos los niños también? Aproximadamente unos 400, 500 niños. Sí. Pongámosle 6. No, menos, ¿verdad? No, pero me imagino que quizás no todos bajarían. Unos 150, viejo. Yo digo que 150. No, yo digo que más.